Durante los años 50 solía verse recorriendo las calles de Ica a un elegante caballero que desde las primeras luces del alba paseaba su solitaria figura por la ciudad, preocupado por llegar primero que nadie a la iglesia del Señor de Lurin. Era un hombre relativamente joven aún, pero su fatigado andar y la mirada triste que ocultaba tras unos gruesos anteojos lo hacían parecer bastante mayor. Con aire pensativo, el misterioso caballero ingresaba a la iglesia y se dirigía silencioso hasta el altar mayor. Entonces, de pie ante la sagrada imagen, en lugar de murmurar una oración, el hombre iniciaba una larga charla con el Cristo crucificado. A él le contaba sus alegrías y amarguras como si se tratara de un viejo amigo, tuteándolo familiarmente al llamarlo mi cholo. A esas horas de la mañana, la iglesia aún estaba vacía. Pero si acaso hubiera estado repleta de feligreses, a nadie le habría extrañado esa insólita charla. Porque el hombre que conversaba con el señor de Lurin, llamándolo mi cholo, no era ningún irreverente desconocido, sino una verdadera celebridad local. El famoso pintor iqueño Cérbulo Gutiérrez. Hacía tiempo ya que Lima se había rendido ante el embrujo de su personalidad arrolladora y había aplaudido una y otra vez su inagotable genio artístico. La capital finalmente lo había adoptado como uno de sus hijos más queridos. Pero nada de eso podía impedir que Cérbulo volviera siempre a su tierra natal para visitar a su amigo, el señor de Lurin, y para volver sobre los primeros pasos de una tumultuosa vida que se había iniciado en la cálida y acogedora ciudad de Ica. Cérbulo Gutiérrez Alarcón nació el 20 de febrero de 1914. Era el quinto hijo del hogar formado por Daniel Gutiérrez y Lucila Alarcón, en la entonces pequeña ciudad flanqueada por dunas llamada Ica. Los primeros años de la infancia de Cérbulo transcurrieron alegres y despreocupados, entre juegos infantiles en la casa paterna o recorriendo alborotado con sus hermanos los típicos parajes iqueños. Pero no había de pasar mucho tiempo antes de que la vida le asentara a Cérbulo el primero de sus contundentes golpes. Cuando el pequeño contaba apenas con 9 años de edad, doña Lucila falleció debido a las complicaciones sufridas tras su último parto. Y mientras el hogar de los Gutiérrez se vestía de luto, ocurrió un hecho que había de quedar grabado para siempre en la memoria del pintor iqueño. Muchos años después, cuando ya era un artista famoso, Cérbulo seguiría recordando que el día en que murió su madre, doblaron por ella las campanas de la vecina iglesia de Jesús María. Regalaba cuadros para que los vendieras, los rizaras. Con ese dinero se hizo la cúpula de la iglesia de Jesús María. Entonces él decía que por qué siempre regalaba a Jesús María, porque cuando murió mi madre sonaron las campanas. Algún tiempo después, cuando Cérbulo andaba por los 11 años de edad, fue enviado a Lima, a casa de Alberto, el segundo de los hermanos mayores. Este había instalado un taller de restauración de obras de arte
en una vieja casona de la cuadra 2 del Jirón Trujillo, en pleno corazón del populoso barrio de Abajo el Puente. El pequeño Cérvulo, en compañía de Máximo, otro de sus hermanos, recibió sus primeras lecciones de dibujo, modelado y pintura. Ya desde entonces se podía prever al artista febril y rebelde del futuro. Inconforme con esas primeras lecciones, el pequeño pintor empezó a correr más deprisa, tomando a escondidas el pincel del hermano mayor para añadir sus propios trazos a ese universo de colores y matices que acababa de descubrir. Pero ese no era su único aprendizaje. Las calles de Abajo el Puente, además de un nuevo marco para sus juegos infantiles, fueron también la escuela en donde el futuro pintor aprendió tempranamente la dureza de la vida en los barrios pobres de Lima y la necesidad de hacerse respetar con la fuerza de sus puños. Fue así que junto con el artista nació también un luchador. Con el paso de los años, ambas facetas de su personalidad entrarían en conflicto y el joven Cérvulo se vio forzado a elegir entre la pintura y su nueva pasión, el rudo deporte del boxeo. Al cambiar los pinceles y las paletas por los guantes de box, pronto se reveló como un talentoso y temible pugilista. Y cuentan que durante los años 30, los espectadores del hoy desaparecido gimnasio Rímac de la calle Francisco Pizarro lo vieron destacar en las categorías mosca y gallo. Lamentablemente no han quedado mayores registros de la carrera boxística de Cérvulo Gutiérrez. Dicen que en su momento llegó a ser campeón nacional de los pesos gallo y que como tal viajó a la ciudad de Córdoba en la Argentina, integrando la delegación de pugilistas peruanos que participó en el campeonato sudamericano de box amateur en aquel entonces, donde al parecer Cérvulo Gutiérrez quedó como subcampeón en su categoría. Lo que sí se sabe con certeza es que este evento deportivo, último en la fugaz carrera pugilística del joven iqueño, habría de alterar definitivamente su existencia. Dejándose llevar por el azar, Cérvulo decidió quedarse en Argentina al finalizar el campeonato. Y pronto se trasladó a Buenos Aires. Allí, en la capital argentina, las visitas a las galerías de arte y el contacto con nuevas y estimulantes amistades lo llevaron a reencontrarse con su vocación de artista. En ese ambiente de constantes y amenas charlas de café, Cérvulo conoció a una atractiva rubia llamada Zulema Palomieri. La joven no tardó en corresponder a los constantes galanteos del impetuoso y elegante caballero que la abrumaba con atenciones y cumplidos. Profundamente enamorado, se casaron en 1937. Al principio, la dulzura de Zulema logró apaciguar el espíritu inquieto e indomable de su marido. Juntos visitaron museos y galerías mientras soñaban despiertos haciendo planes para el futuro. Fue entonces cuando Cérvulo decidió dedicar su vida a las artes plásticas y con Zulema como modelo volvió a pintar. Pero la felicidad de la pareja no habría de durar mucho. La apacible vida familiar no parecía estar hecha para el joven pintor. Las noches de bohemia lo seducían desde siempre. Ya durante su juventud en Abajo el Puente, Cérvulo Gutiérrez había iniciado con el alcohol una sólida y perdurable relación que solo se vería interrumpida durante su breve etapa como eximio pugilista. Pero alejado del deporte de los puños, el licor había de convertirse en su compañero inseparable, tanto en sus momentos depresivos como en aquellos de violenta exaltación. ¡Levántate, hombre! ¡Déjate bajar! ¿Por qué no vienes a tu cuadro? Las peleas con Zulema se hicieron cada vez más frecuentes y apenas un año después de la boda, la historia de amor había llegado violentamente a su fin. Separado de su mujer, su espíritu aventurero le incitaba a partir nuevamente en busca de nuevos horizontes. Corría el año de 1938 cuando Cérvulo Gutiérrez decidió súbitamente viajar a Nueva York. Pero al no encontrar un barco que lo llevara a Estados Unidos, resolvió, una vez más, dejarse llevar por el azar
y partir en un barco rumbo a Francia. Para un joven como él, lleno de sueños e inquietudes, la capital francesa había de ser el lugar ideal para entrar en contacto con las más diversas tendencias creativas. París era en aquel entonces el centro mundial del arte y la vanguardia en todas sus manifestaciones. Y en las mesas de cafés y restaurantes como La Rotondo y Le Monde se congregaban artistas exiliados y curiosos venidos de todos los confines del mundo. Cérbulo, el joven pintor iqueño, había encontrado por fin en la Ciudad Luz una escuela a la medida de sus aspiraciones. Cérbulo Gutiérrez, el joven aprendiz de pintor, aún no había cumplido los 24 años cuando llegó a París, la Ciudad Luz, en los primeros días del año 1938. La capital francesa era en aquel entonces la ciudad más glamorosa de Europa, y su influencia cultural se extendía como un cálido manto a todo el mundo occidental. El Boulevard Montparnasse, situado en el corazón de París, con bulliciosos bares y cafetines, era el punto de encuentro obligado de escritores y artistas de todas las naciones, que llegaban atraídos por el magnetismo de una ciudad que parecía siempre dispuesta a impulsar las más extravagantes propuestas creativas. Allí estaba la vanguardia de la pintura y de la música, lo más moderno y creativo en escultura, el teatro y la literatura más atrevidas, exactamente lo que Cérbulo había buscado y que ahora encontraba por un azar del destino. Sin embargo, a pesar de su brillo cultural, París también podía ser una ciudad peligrosamente hostil con los recién llegados. Cuentan que durante un paseo nocturno y con unas copas de más, Cérbulo fue asaltado por dos inmigrantes africanos de rostro fiero que intentaron robarle. El diestro peleador del Rimac no dudó en enfrentarlos a puño limpio, sorprendiendo a sus atacantes, uno de los cuales sacó a relucir un afilado cuchillo con el que hirió la cara del pintor antes de huir entre las sombras. Desde entonces y hasta el final de sus días, una delgada línea rojiza marcaría como una señal del destino su mejilla izquierda. Contemplando con tristeza la herida ante un espejo, Cérbulo no podía imaginar que años después, cuando fuera tocado por la fama, aquella singular cicatriz que le afeaba el rostro se convertiría en un símbolo de su agresiva sensualidad, alimentando la leyenda del hombre que era, además de artista, un incansable aventurero y un atrevido peleador. Pero mientras ese día llegaba, la herida en el rostro tuvo que ser olvidada ante problemas más inminentes. Había que ganarse la vida. El trabajo escaseaba en París, más aún para un extranjero, y Cérbulo, al igual que muchos jóvenes de escasos recursos, tuvo que instalarse en una fría y nada acogedora buhardilla, uno de esos diminutos cuartitos de estudiante que solo tienen un techo y una cama. Afortunadamente para él, un día vinieron a buscarlo y le ofrecieron un extraño trabajo, que consistía en realizar por encargo réplicas de huacos precolombinos. El artista se entusiasmó tanto con el trabajo de los huacos que se pasaba horas de horas moldeando y dándole color a cada una de las piezas, hasta conseguir que fueran idénticas a las que fabricaron miles de años atrás los antiguos peruanos. Cuentan que los cerámicos hechos por Cérbulo llegaron a ser de tal calidad que un museo norteamericano adquirió uno a un altísimo precio y lo exhibió durante años, como si se tratara de una pieza auténtica. Y cuentan también que al enterarse de esto, Cérbulo comentó risueño que él realizaba estas piezas por encargo, y no con afán de engañar a nadie, pues de ser así, no habría cometido el descuido de poner su firma en cada huaco terminado, como era su costumbre, tomando así distancia de quienes pudieran haber vendido sus trabajos a museos y coleccionistas. La Ciudad Luz también significó nuevos amigos en la vida de Cérbulo.
Uno de los que solía visitarlo en su solitario cuartito era un caballero de marcados rasgos andinos y sobria apariencia, que le conversaba del mundo y de la vida mientras se abría paso por el improvisado taller, entre guacos, dibujos recién comenzados y óleos aún frescos. Se trataba del poeta César Vallejo, a quien Sérvulo Gutiérrez solía recibir con una botella de buen vino, para luego quedarse horas interminables, escuchando sus serenas reflexiones. La desordenada pensión y las mesas del café Le Dom serían testigos de más de un encuentro de estos dos peruanos, que buscaban cada uno a su manera un camino en la vida y un lugar donde reposar sus sueños. Sin embargo, la muerte se encargaría de interrumpir esa entrañable amistad. La vida no le alcanzó a Vallejo para presenciar la consagración de ese joven pintor, por el que sentía un gran aprecio, reconociéndole tal vez una sensibilidad artística muy cercana a la suya. Muchos años después, un amigo de ambos, el destacado intelectual peruano César Miró, escribiría un artículo sugiriendo que Vallejo era a la poesía lo que Sérvulo es a la pintura. Yo recuerdo que decía en ese artículo que la pintura de Sérvulo Gutiérrez equivalía a Vallejo en la poesía. No decía que era el mejor, porque había otros pintores muy buenos, pero esa manera de decir de Vallejo era la manera de pintar de Sérvulo. ¿No? Tenía, y el prestigio que alcanzó pronto, tanto Vallejo como Sérvulo, son muy, muy semejantes. En París de aquel entonces, el arte era como la vida misma. Estaba en todas partes, en cada latido de la ciudad. Fue así como Sérvulo pudo conocer de cerca los trabajos de los grandes artistas que lo habían precedido en el tiempo. Allí se encontró con las pinturas del inmortal Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento. También con las imponentes esculturas de Rodin, el célebre escultor francés. Conoció a los clásicos y a los modernos, hasta llegar a las novedosas tendencias creativas de los primeros años de nuestro siglo, representadas principalmente por los pintores llamados fauvistas, que proponían la más completa liberación de las formas y el color. También conoció los grandes movimientos de vanguardia como el expresionismo, nacido en Alemania con sus atmósferas sombrías, o la provocadora y delirante incursión en el subconsciente que predicaban los pintores surrealistas, que vivían su mayor esplendor creativo en los días de la estadía de Sérvulo en París. Finalmente, fue también en París donde pudo conocer a ese maestro de la pintura y verdadera leyenda viviente del arte del siglo XX, el español Pablo Picasso, a quien no era raro encontrar en algún café del Boulevard Montparnasse. Pero aquel panorama tan diverso y estimulante que encontró en París de los años 30, desbordante de colores y matices como la paleta de un pintor, pronto empezó a cubrirse con las sombras de una uniforme y dolorosa amenaza. Europa se encaminaba inevitablemente hacia una nueva guerra. Esta vez, al imponente compás de las tropas nazis, que en Alemania desfilaban ante su líder, el beligerante Adolfo Hitler. Había transcurrido poco más de un año desde su llegada a la capital francesa, cuando la proximidad de la guerra obligó a Sérvulo Gutiérrez a marcharse de la ciudad luz y retornar a Sudamérica. Pero no regresó al Perú. Decidió volver sobre sus pasos y regresar a la Argentina, como presintiendo que en Buenos Aires el destino le tenía reservada una nueva y atractiva sorpresa. Otra vez con nombre de mujer. Se llamaba Claudine Fitt, una joven argentina de origen francés, cuya lánguida mirada y delicadas facciones habían de convertirse en un motivo recurrente en la pintura y escultura del artista iqueño. En 1940, poco tiempo después de conocer a Claudine, Sérvulo decidió retornar al Perú junto con ella.
dejándose llevar por sus ansias de aventura, o tal vez pensando que la experiencia parisina y el nuevo amor encontrado en Buenos Aires eran los sólidos cimientos sobre los cuales podía empezar a erigir su obra futura. El hombre que volvía a su patria luego de casi 6 años de ausencia era definitivamente muy distinto del jovencito con la cabeza llena de sueños que viajó a la Argentina como boxeador y se quedó en el extranjero para iniciar por su cuenta y riesgo el aprendizaje de un verdadero pintor. Pero este aprendizaje no siempre es metódico y sereno. Muchas veces los materiales se resisten a expresar lo que el artista quiere, y entonces la búsqueda se torna difícil y a veces violenta. El momento de liberar al virtuoso creador que había en Cérvulo había llegado, y nuevamente Lima, la apacible y conservadora Lima, iba a ser su gran escenario. En compañía de Claudine Fitz, su nuevo amor, Cérvulo Gutiérrez regresó a Lima a fines del año 1940, tras una ausencia de 6 años. Y como era de esperarse, fue el hogar de Alberto, el hermano mayor del pintor, el que acogió a la flamante pareja. El joven artista volvía así a la vieja casa-taller del Girón Trujillo, en donde había tenido sus primeras lecciones con la paleta y el pincel, y retomaba también su abandonado trabajo como ayudante en el taller de restauración. El retorno de Cérvulo al Perú coincidió con una etapa decisiva en la historia del arte nacional. La década de los 40 había de congregar en Lima a un grupo de jóvenes pintores, muchos de los cuales, al igual que él, se habían formado en Europa y volvían a la patria huyendo de los horrores de la guerra. Los integrantes de esta nueva generación, sin mayores vínculos de estilo, pronto se verían unidos por una causa común: la firme oposición al indigenismo que encabezaba el notable pintor José Sabogado. El indigenismo, movimiento cultural que reivindicaba al indio peruano y todo lo que evocara su universo andino, tenía sólidas raíces, especialmente en el arte pictórico, en donde José Sabogal, como director de la Escuela de Bellas Artes, promovía una cerrada y sólida defensa de estos temas netamente peruanos. Visto desde una perspectiva actual, nadie podría negar el valioso aporte cultural de la escuela indigenista, ni restarle méritos a las obras de José Sabogal y varios de sus talentosos seguidores. Pero en aquel momento, los nuevos artistas, encabezados por el pintor Ricardo Grau y el escritor Juan Ríos, combatieron con dureza aquella tendencia que consideraban monotemática y provinciana, obsesionados por alcanzar lo que ellos consideraban una visión universal del arte, sin ataduras culturales de ningún tipo y con una total libertad para elegir los temas de sus pinturas. Grau inicia la abertura de ventanas hacia el mundo del exterior, que estaba totalmente cerrado por la hegemonía del indigenismo encabezado por José Sabogal, que no admitía otra cosa que el tema indígena nuestro, ¿no? Lo cual en sí no era malo, yo mismo participo mucho de esa tendencia, pero lo malo es cuando no deja usted que los otros, que pueden no sentir eso, se vean obligados a seguirlo. El arte, cada cual debe de expresar aquello que surge de su espíritu y no se le puede imponer un derrotero. Pero mientras la lucha contra el indigenismo se hacía más áspera y mordaz, Cérvulo libraba su propia batalla personal como artista y como hombre. Aspirando siempre a la total independencia, no tardó en abandonar la casa de su hermano Alberto e iniciar junto a Claudine una larga peregrinación por hoteles y pensiones, a menudo muy modestas, hasta llegar a instalar su propio taller en la calle Gremios, en pleno centro de Lima. Por aquel entonces, la escultura era para Cérvulo una actividad tan importante como la pintura, y su mujer era su modelo favorita. Baja un poquito la cabeza.
A este periodo pertenecen sus célebres Cabezas de Claudine, de un marcado acento clasicista, y sus imponentes Amazonas, dos hermosas cazadoras de aliento épico que apuntan al infinito con el arco tensado y la flecha lista a disparar, ocultando apenas las hermosas formas de la mujer que fue la musa inspiradora. Aquellos fueron también días de un constante y diligente enriquecimiento cultural, ya que Claudine tenía la costumbre de leerle a Cérvulo mientras pintaba. La voz de su mujer fue el vehículo que condujo al pintor por un ameno viaje de instrucción, acercándolo a obras literarias, sucesos históricos y especialmente a la vida y obra de los grandes pintores como Van Gogh, Matisse o Picasso, a quienes nuestro artista admiraba enormemente. La primera muestra individual de Cérvulo Gutiérrez, presentada en el local de la Asociación de Artistas Aficionados en diciembre del año 1943, reveló ante los ojos de los limeños la evolución experimentada por el autor a través de esos primeros años de la década del 40. Presentó impecables retratos en los que el artista se aproxima a sus modelos con una gran sobriedad de recursos y de colores contenidos, amparados en un uso indirecto de la luz. También paisajes urbanos cuyas tonalidades grises reflejan los colores sombríos y la tristeza habitual del cielo limeño, extendiéndose como un manto sobre algunos de sus ambientes más característicos. Pero si continuamos observando, encontraremos aquellos cuadros inspirados por los paisajes andinos que Cérvulo contempló durante un viaje que realizó con Claudine por la Sierra Sur del Perú. En ellos, la paleta del artista cobra mayor luminosidad y a menudo sus trazos abandonan las formas convencionales para hurgar en su propia sensibilidad en busca de formas expresivas más contundentes. Sin duda, el cuadro que mejor resume ese sentimiento es aquel que su amigo, el escritor Juan Ríos, bautizó como Los Andes y que hoy muchos consideran como la primera gran obra maestra de Cérvulo Gutiérrez. Esta corpulenta mujer desnuda, que oculta el rostro entre las manos, despierta en quien la contempla un sentimiento sobrecogedor. La desnudez del personaje con el rostro oculto y la impecable soledad que emana de su voluminosa figura despojan a los Andes de todo parentesco con la escuela indigenista, impregnándola más bien con un halo de doloroso misterio que a través de los años se ha prestado a múltiples interpretaciones. Según los conocedores de la obra del pintor iqueño, Los Andes constituye la culminación de una idea que el artista habría elaborado por lo menos desde el año 1939. En otro de sus cuadros de aquella época, titulado La India Desnuda, que constituye otra versión de Los Andes, pero esta vez con la mujer sentada y el rostro descubierto, la mirada del personaje ya no se esconde, sino más bien nos observa directamente, con ojos oscuros y desafiantes. Curiosamente, a pesar del éxito que alcanzó su primera muestra y de los comentarios elogiosos que hasta ahora surgen al referirse a un cuadro tan singular como Los Andes, el inquieto Cérvulo no retomaría jamás la temática andina. De esta manera, cerraba sin miramientos una primera etapa de su obra. Al fin se había dado a conocer y su nombre era pronunciado con entusiasmo por el público y la crítica, que elogiaban su trabajo y veían en él a una de las figuras más prometedoras de la plástica nacional. Pero mientras esto ocurría, Cérvulo Gutiérrez, el eterno aventurero, se preparaba para un nuevo viaje a la Argentina, junto a su amada Claudine, dejando a sus recién conquistados admiradores con una pregunta. ¿Hasta dónde llegaría la audacia creadora de Cérvulo? En el otoño del año 1944, Cérvulo Gutiérrez se encontraba una vez más en Buenos Aires.
Esta vez estudiaba como alumno libre en el taller del pintor Emilio Pettoruti, director de la Escuela de Bellas Artes de La Plata y uno de los más respetados y exigentes maestros que había en Argentina. Para un artista como Cérvulo, tan acostumbrado a la total independencia, no debió ser fácil congeniar con la rigurosa disciplina que Pettoruti imponía a sus alumnos. Y seguramente los lienzos y pinceles del taller fueron testigos de más de un enfrentamiento entre el adusto maestro y el díscolo discípulo. Tienes que hacer las cosas como yo digo. Acá estoy en mi taller y las cosas se hacen como yo quiero. Y si no, búscate otro profesor. Pero Cérvulo admiraba en extremo a Pettoruti y perseveró en el taller durante un año, en lo que sus biógrafos recordarían más tarde como su única escuela formal. El resultado de esa etapa de aprendizaje saldría a la luz durante la segunda exposición individual que el artista presentó en Lima en noviembre del año 1945. En ella podemos apreciar una colección de pinturas realizadas tanto en Buenos Aires como en Lima, en donde una vez más el pintor se solaza en los paisajes urbanos, pero esta vez se aproxima a ellos desde una nueva perspectiva. Tanto las calles argentinas como los techos de Lima destacan ahora por la nitidez geométrica de sus figuras y la ausencia de personajes, que le transmite a las pinturas una cierta frialdad distante y una atmósfera irreal. Pero quizás el cuadro que mejor refleja este periodo es el famoso autorretrato del artista, que parece mirarnos afilado y sereno desde una armonía de tonalidades grises. La serenidad de ese autorretrato contrastaba con el hombre de carne y hueso, que de regreso en Lima se entregaba una vez más a la vida bohemia que lo había seducido desde siempre. Su fama local había trascendido su propio arte. Su personalidad arrolladora, sus gestos galantes y risa franca le habían granjeado el aprecio de intelectuales, políticos y personajes de la más elitista y excluyente sociedad limeña, que ahora le abría de par en par las puertas de sus elegantes salones. No era raro entonces encontrar al artista en el grill del majestuoso Hotel Bolívar, uno de los más elegantes y exclusivos lugares de la Lima de aquel entonces. Sonriente, siempre con un trago en la mano, y tal vez secretamente confundido por la repentina atención que ahora le dispensaban los burgueses. Porque Cérvulo seguía siendo en el fondo de su alma el mismo muchacho palomilla que gustaba emborracharse y buscar peleas en las cantinas del Rímac. Corría entonces el año de 1946. El pintor había terminado abruptamente su relación con Claudine Fid y, un tanto desorientado, se dejaba llevar por la vida, de la mano de sus nuevos amigos y disfrutando plenamente de su enorme popularidad. Fue entonces cuando conoció a la que sería la mujer de su vida, la musa que hasta entonces solo había conocido en sus sueños. Doris Gibson Parra era una de las damas más conocidas y respetadas en el círculo social e intelectual que ahora Cérvulo frecuentaba. La belleza, la inteligencia y la extrema independencia de esta mujer, tan diferente de la dulce y resignada Claudine, impresionaron enormemente al pintor. Y el apasionado idilio que ambos vivieron en la década de los 40 quedó inmortalizado en alguno de los más famosos cuadros del artista iqueño. Con Doris como modelo, Cérvulo empezó a explorar un nuevo terreno en la pintura. En los retratos que hizo de ella, comienza a dejarse llevar por trazos más libres, en donde el rojo es el color predominante, hasta llegar al famoso y desenfadado desnudo que pintó de ella en el año 1949, y que muestra a una Doris radiante
en medio de un paisaje campestre, apenas oculto por los matices rojizos. Seguramente el artista pensaba en ella cuando declaró en cierta ocasión: la pintura es cosa primordial en el hombre. El que no pinta no puede amar. Decir pintura es decir poesía. El mismo Cérvulo no pudo sustraerse de ese universo en rojo que había creado para Doris y realizó un nuevo y extraordinario autorretrato, absolutamente ajeno y distante de la sobriedad que tenía el anterior. En este cuadro, Cérvulo aparece literalmente consumido por las llamas de esa pasión amorosa que despertó en él Doris Gibson. Pasión que cuando finalmente terminó, lo dejó con el corazón desgarrado y el espíritu ensombrecido para siempre. Yo creo que el amor de cada pareja es una cosa insondable. Uno ve la parte exterior siempre, ve las caras, pero no ve qué pasa, ¿no? No ve el drama interior de los personajes que se aman, no ve la ternura, la fuerza, la intensidad, no puede medirla. Y lo que pueden aparecer en público puede ser teatro, ¿no? Postura. O de repente es verdad, ¿no? Es bien difícil, es muy delicado. Yo creo que es una cuestión muy personal. Pero que Cérvulo amó a Doris Gibson, yo creo que Doris lo ha dicho ya en reiteradas veces. Pero entre dos personalidades tan intensas, el amor no podía ser siempre un tranquilo remanso. Los cambiantes extremos de ternura y pasión terminaron por agotar la relación después de pocos años. Tras la ruptura sentimental con Doris Gibson y afectado tal vez por el recuerdo de lo vivido, Cérvulo sufrió una crisis personal que se acentuó severamente a mediados del año 1951. Durante largos meses no pinta ni expone, tan solo bebe. En el mes de julio de ese año, un breve viaje a Palpa para asistir a la boda de su hermana lo lleva de regreso a Ica, su tierra natal. El reencuentro con los paisajes y colores que marcaron su niñez despiertan ligeramente al pintor de su depresivo letargo y le dan nuevos ánimos para tomar los pinceles. Desde entonces, los viajes a Ica se harían más constantes. Allí nunca le faltaron amigos que le brindaran alojamiento y cariño, pero también estaban esos que solían acompañarlo a las cantinas luego de la puesta del sol. El retorno a sus antiguas raíces iqueñas fue celebrado por Cérvulo con una verdadera explosión de color, llegando casi al abstraccionismo puro, donde las figuras desaparecen y solo queda el color. Los atardeceres, el desierto, las dunas y los guarangos tienen ahora el color con que él los ve y no el que exhiben en la naturaleza. Toda la magia y la belleza del paisaje del sur que el artista redescubrió con alegría quedó plasmado en aquellos cuadros de trazos violentos y colores fuertes dentro de un estilo que los entendidos llaman el expresionismo abstracto de Cérvulo. Y justo Cérvulo tenía el espíritu, ¿no? Y la fuerza para hacerlo, porque era un hombre espontáneo, era un hombre libre, era un hombre que hacía lo que él le daba la gana y podía hacer, ¿no?, lo que a él se le ocurría. Entonces el expresionismo le cae a pelo a él. De regreso a Lima, Cérvulo volvió a sumergirse en interminables noches de bohemia. Corrían los años 50. Era la época del mambo y los ritmos calientes, de la vida nocturna que comenzaba en el Embassy de la Plaza San Martín, con los sensuales movimientos de la Tongolele, la reina de aquellas noches, y se prolongaban hasta el amanecer, al compás del cajón y la guitarra, en el mítico restaurante Caramanduca. En todos estos locales no era raro encontrar al artista en una de las mesas,
retratando sobre un mantel, una servilleta o un papel cualquiera a alguna de sus amistades. Como buen Casanova que era, Sérvulo también solía utilizar sus habilidades para halagar y seducir a sus ocasionales admiradoras. Dicen que cuando quería cautivar la atención de alguna dama, solía sorprenderla pidiéndole sus lápices de labios o de cejas, para luego pintar con ellos el perfil de la elegida, que de inmediato quedaba rendida a sus pies. En algunas ocasiones eso le ayudó en una conquista, pero la mayoría de las veces, ese impulso desesperado por dibujar con ágiles trazos sobre cualquier superficie, respondía sobre todo a una inmensa necesidad de comunicarse con los demás. A donde iba, Sérvulo Gutiérrez era inevitablemente el centro de la atención. Sin embargo, a pesar de su intensa vida social, su carácter se iba haciendo cada vez más introvertido. Y quienes lo frecuentaban, veían cómo a menudo su risa franca y espontánea era reemplazada por una expresión de profunda melancolía. En ese tiempo, muchos lo vieron acariciar y besar con especial afecto el retrato de una niña que el pintor llevaba siempre entre sus efectos personales. Y lo vieron también entristecerse y llorar contemplando ese retrato. Cuentan que fue Zulema Palomieri, la esposa que Sérvulo dejó en Buenos Aires para viajar a París, quien le envió esa fotografía de una niña que se llamaba Lucy y que al parecer era la hija que el pintor jamás llegó a conocer. La nostalgia que sentía al mirar la imagen de la pequeña lo fue hundiendo día a día en una dolorosa depresión de la que ya nunca lograría recuperarse. La pena de no ver a su hija, sus amores contrariados que terminaron siempre en angustiosas separaciones, su afición al alcohol y su creciente melancolía, terminaron finalmente por agriarle el espíritu, minando peligrosamente su salud. Ya ni los amigos ni las gratas compañías femeninas podían impedir que Sérvulo, después de una noche de fiesta, se despertara sobresaltado al despuntar las primeras luces del alba, presintiendo cada vez más cerca el día de su muerte. Los últimos años en la vida de Sérvulo Gutiérrez fueron de un progresivo deterioro físico y moral, debido a su cada vez más avanzado alcoholismo. Como era de esperarse, su pintura no podía mantenerse al margen de esa existencia atormentada, y fue volviéndose cada vez más impulsiva, caótica y sombría. Durante esta dramática etapa, comienza a acentuarse en el artista una permanente obsesión por pintar repetidamente a dos de las imágenes más representativas de la religiosidad peruana, el Señor de Luren y Santa Rosa de Lima. Los pinta una y otra vez, y no solamente en sus lienzos. El pintor siente ahora una desgarradora e imperiosa necesidad de dibujar las imágenes sagradas, incluso en las paredes de los bares y cantinas que frecuenta. Con la ayuda de un lápiz, una tiza o un clavo, Sérvulo Gutiérrez vuelca sobre las paredes toda su profunda angustia, dibujando con trazos desesperados, convirtiendo esos retratos en un doloroso reflejo de su torturado espíritu. Muchas personas equivocadamente se han referido a este patético momento como la etapa mística de Sérvulo, sin comprender que para entonces su pintura ya se había convertido en el grito desesperado de un hombre que necesitaba ayuda y no sabía dónde encontrarla. No es misticismo, es necesidad de encontrar esa ayuda que no tiene. Por eso va y dialoga con el Cristo, y por eso los Cristos, conforme avanza al final de su vida, se van oscureciendo y se van perdiendo.
Yo creo que hay un último año en que él se deja ir. Sin duda es una autodestrucción progresiva, ¿no? En medio de sueños, alucinaciones y angustia permanente, la vida de Sérvulo Gutiérrez comenzó a apagarse lentamente, como la luz del sol sobre el desierto iqueño cuando llega la noche. Finalmente, la oscuridad total llegó para el gran pintor, la tarde del 21 de julio del año 1961. He conocido pocas veces a alguien que amara la vida, eso, amar la vida tanto como lo hacía Sérvulo. Y creo que se murió, que se mató por sus excesos, ¿no? Que se mató un poco a consecuencia de amar la vida. Quería vivir tanto, con tanta intensidad, con tanta vehemencia, con tanto fuego y con tanta pasión, que creo que eso que terminó por destruirlo. Su cadáver fue velado tanto en la Asociación Nacional de Escritores y Artistas como en la casa de su querida hermana Zoila, donde sus amigos más íntimos le rindieron un singular homenaje. Se cuenta que después de la triste noche del velorio, cuando sus amigos notaron que empezaban a llegar los primeros rayos del sol, anunciando el nuevo día, decidieron apagar todas las velas del cuarto y abrir de par en par todas las ventanas, para que Sérvulo pudiera disfrutar una vez más la claridad del alba que lo había acompañado tantas veces en sus cavilaciones solitarias. Quienes se acerquen a sus trabajos encontrarán por igual ternura y violencia, equilibrio y exageración, inocencia y voluptuosidad, alegría y sufrimiento. Todas aquellas virtudes y flaquezas que conforman la naturaleza humana y ponen en evidencia el enorme talento de un gran artista que en cada creación expresaba lo que sentía y para quien la pintura era fundamentalmente un acto de amor. Mi pintura es una cosa para adelante, nunca es para atrás. Yo siempre comienzo, y siempre voy a comenzar. Por ejemplo, ahora podría comenzar. Yo podría ir, por ejemplo, ahora, tener que pintar en el suelo, o debajo de la cama, o en una pared, o delante o detrás de una mujer, de la mía o de cualquiera. Pero siempre sería un caos. Eso es lo único que yo no quiero perder. Podría, por ejemplo, decir, yo quiero este mundo y lo quiero de verdad.